7:53. Seguinos en las redes sociales: Facebook Gastón Lucero, Instagram Gastón Rey Lucero, El Rey Parrilla Restobar. Vivilo, no dejes que te lo cuenten. Y este viernes, otra noche de viernes libre en Parrilla Restobar El Rey. Noche especial, pizza y empanada libres por persona, 200 pesos. Además, música, karaoke, videos graciosos en pantalla gigante para que te diviertas. Mientras vos cenás con tu familia o amigos. 574015 por WhatsApp, San Martín 3210, Parrilla Restobar El Rey. Danilo Galeana, La Noticia y Voz, Contacto Directo. Diez de la mañana, 56 minutos. La actual temperatura 19 grados y la humedad del 43%. En un rato nos vamos a estar ocupando porque se armó en el hospital hace un rato, nos cuentan. Aparentemente había desde muy temprano varias personas que incluso se estuvieron poniendo en contacto con la radio, porque había en el sector de guardia dificultades en la atención al público. Que dicho sea de paso, esto ya se viene manifestando desde el día de ayer. Dicen que había mucha gente esperando, que había demoras, personas que se fueron sin ser atendidas. Y esto habría desatado, me cuentan extraoficialmente, habría desatado que intervenga el director administrativo del hospital y removieran a una de las médicas que estaba cumpliendo la guardia esta mañana. Dicen que era un hervidero el hospital. Y literalmente la persona que me contó me dijo: Daubián estaba recaliente. Así, textualmente, ¿eh? Viste que es como... Hay que hacerlo enojar a Marcelo Daubián, ¿eh? Es un tipo tranquilo. No, digo, viste, vos lo escuchás siempre tranquilo. Pero me dijeron que estaba muy molesto con esta situación y que hasta habrían removido a la médica de guardia. Esto lo pongo en potencial porque lo que queremos es certificarlo en un rato a través de la radio. Pero dicen que había muchísima gente esperando, mucha gente quejándose por esto. ¿Vos tenés la misma información? Yo estuve ahí. ¿Estuviste ahí? Yo estuve ahí. Me fui a atender yo también. ¿Y? Estuve una hora y media para que me atiendan. Había gente de las 7 de la mañana. ¿En la guardia? En la guardia. No, no puede ser. Gente con problemas mucho más importantes que el mío. Yo fui y ahí te dicen, si vas a la guardia o vas a un clínico. Es más, te voy a contar algo que me pasó a mí. Yo fui por un problema de oído que me sigue doliendo todavía. No sé cómo se llama el aparato que te miran, sí, el oído. La médica me dijo que no había pilas. Automáticamente vino otro médico con el mismo aparato, me atendió y tenía pilas. ¿Pero es que la negativa de los médicos igual de atender a la gente? Había gente con problemas muy serios que llegó a la guardia. La atención de los chicos de la entrada es excelente. Excelente. Sí, nada tiene que ver el personal administrativo, enfermera. Digo, la enfermera puntualmente también, un problema médico, ¿no? A mí me pareció raro. Digo, no hay pilas. Bueno, de última yo voy y las compro, las dono. Como atiendo siempre, tengo obra social y me atiendo ahí. Pero casualmente apareció un aparato que no sé cómo se llama de vuelta, pero tenía pilas. O sea, o me estaba mintiendo o no me quería atender. ¿Y es cierto que habrían removido a la médica? Estaban en eso. Lo que pasa es que si atendés de mala manera a la gente, gente, o sea, el que va al hospital es porque tiene un dolor, una dolencia, una necesidad. Y las consecuencias las paga el que está esperando, ¿no? Ahí. Estaba la mamá de Yam, sí, también esperando, que estaba harta de esperar. Un hombre del campo a 7 de la mañana. Yo cuento el detalle porque estaba ahí. Yo esperé como cualquier otro. Pero ese es el tema. Porque después, por culpa de una sola persona, pagan el resto y no es así. Porque los empleados del hospital trabajan muy bien. La atención es excelente. Yo voy al hospital siempre. Toda la vida fui al hospital. Pero no es así. Hay mucha gente que fue con problemas realmente importantes. Pero una hora y media o más de dos horas para que te atiendan, no se puede entender. Yo no sé, lo explico. Y tenés que golpear la puerta fuerte para que salga alguien, en este caso la médica, y te haga pasar.
Vamos a ocuparnos enseguida de esto, ¿eh? Sí. Nos vamos a meter en el tema del Consejo Deliberante, la sesión de anoche. Están con nosotros los concejales del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, los Titos, ¿eh? Esteban Sancio y Nicolás Moreira. ¿Cómo están a los dos? Buen día, ¿eh? Gracias por venir. ¿Me esperan 2 minutos que voy al informativo y charlamos tranquilos? ¿Eh? Ya estamos con ellos, ¿eh? Enseguida venimos. Danilo Galeana. Periodismo y pasión. Contacto directo. Presenta las noticias. Industrias Maro Sociedad Anónima. Ahora, en tu radio. Noticias. 2 minutos. Once de la mañana en todo el territorio nacional, la actual temperatura es de 19 grados y la humedad del 43%. Títulos. Para Duhovne, el programa económico del gobierno necesita 4 años más para consolidarse. Así lo consideró el ministro de Hacienda para que los resultados sean bien visibles y para que en 2023, cuando se esté discutiendo la política económica del siguiente gobierno, se discuta en un rango mucho más pequeño que el que suele discutir en la Argentina. El auto de Kicillof se prendió fuego tras el incendio de una camioneta. El diputado nacional se encontró con su vehículo quemado en la puerta de su casa. Peritos determinaron que se trató de un accidente. Deportes. Del Potro comenzó firme en China. El cuarto mejor jugador del mundo debutó con un triunfo en la primera ronda de cuartos de single del ATP 500 de Pekín en China, tras el español Albert Ramos por 7-5 y 6-2. El tendilense jugó su primer encuentro tras la final de US Open, donde cayó frente al serbio y actual número 3 del ranking, Novak Djokovic. Locales. Pelucas Solidarias Varadero celebra su 3er aniversario. La organización sin fines de lucro confeccionan pelucas realizadas para voluntarios ad honorem y se realizan con pelo natural aportado por donaciones. Hoy están conmemorando su 3er aniversario en la ciudad y se preparan para lo que será el próximo domingo 7 de octubre, la caminata en el marco del Octubre Rosa. Servicios a la comunidad. Farmacias de turno. La ubicada en Anchorena 1101, al teléfono 480-165. Altura del río Varadero. 1,20 m bajando. La actual temperatura 19 grados, el cielo despejado y soleado en la ciudad. La humedad del 43%, la hora en todo el país, 11:02. En tu radio, a cada hora. Primero la noticia. Presentó la información. Maro Sociedad Anónima. Desde 1978, junto a la industria automotriz, fabricamos autopartes para Toyota, Fiat, Peugeot, entre otros. Industrias Maro Sociedad Anónima. Comprometidos con el crecimiento, el desarrollo y la calidad. Más información en www.tulineadirecta.com. Preocúpate de qué te vas a poner para salir a la calle. Del clima se ocupa Refrigeración Mauro. El tiempo en tu radio. Para la presente jornada, Refrigeración Mauro nos anticipa cielo algo nublado, vientos leves o moderados del sector oeste. La máxima estimada para hoy es de 20 grados. ¿Auspició el tiempo en tu radio? Refrigeración Mauro, de Mauro Costa. Reparamos su lavarropa automático. Contamos con un stock permanente de repuestos, lo cual nos permite una rápida solución del problema. Instalación y reparación de todo tipo de aires acondicionados. Además, reparaciones e instalaciones se pueden abonar con tarjeta de crédito o débito hasta 12 cuotas. También contamos con la más alta tecnología para la reparación de su heladera No Frost. Refrigeración Mauro. Agende nuestro teléfono 483-895 y nuestro celular 1541-8036. También recibimos mensajes de texto y WhatsApp. Refrigeración Mauro. Desde Varadero, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite tu radio.
Cada mañana hay un espacio donde informarse. Cada mañana hay un lugar donde escucharse. Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. Ay, dime, dime, dime si te vas con él. De la mañana, 5 minutos. La actual temperatura en la ciudad de Varadero es de 19 grados y la humedad del 43%. Bueno, vamos a desarrollar la sesión del Consejo Deliberante con los dos concejales del Frente para la Victoria. Nico Moreira, decía esta mañana, te vi ahí sentado, estaba solito ahí esperando, porque después de haber asumido y demás de la elección y o sea, todo lo que te ha tocado indirectamente enfrentar todos estos días, ¿no? Porque digo, el tema de Caroz y su situación, la presentación ante la justicia y que el Consejo ayer, acatara esa orden y vos asumieras la banca, ¿no? ¿Cómo lo tomaste? Sí, la verdad que también, yo por ahí fue un mes y algo que más o menos que no estuve yendo al Consejo hasta que esta situación se termine de aclarar. Lo que por ahí este tiempo hicimos fue primero ponerme a disposición del bloque y ponerme también a disposición del consejo para cuando, porque si vos no tenés la orden del presidente del cuerpo no te podés ir a sentar, claro. Que vayas a sentarte te terminan sacando por la policía, ¿viste? Entonces, más que ponerme a disposición de tanto del bloque como del presidente del cuerpo para poder comunicarle que estaba disponible para ocupar la banca, ya después pasa una decisión donde netamente uno no tiene la potestad de nada. Pero sí, como bien lo dijiste vos, Danilo, la licencia se termina de aclarar o la termina de realizar la justicia. No es que el bloque o de Cambiemos o el consejo apruebe una licencia, sino que realmente esto lo resolvió la justicia, lo cual ellos acataron lo que dijo la justicia y ayer se permitió, creo que era el segundo o el tercer punto del orden del día, donde se tocaba el tema de la cautelar, para decir que aceptaban la cautelar y ahí recién pude ir a ocupar la banca. Así que ¿charlaron con Caroz ayer durante el día? Sí. ¿Qué sí, les sí. dijo? No, un poco ponernos en conocimiento, porque la verdad que fue todo medio dinámico, esto de cómo se dio, creo que el viernes, ya tener el conocimiento de que se había dado o que se resolvió en la justicia este tema a favor de Aldo, hablar un poco de eso, de cómo habían sido los pasos, de lo que viene después de esto con la postura de Cambiemos y obviamente sí, siempre está la charla política en esto de tratar de fortalecer el peronismo más allá de las diferencias que uno tenga, porque como lo dijimos más de una vez, nosotros el adversario político no está entre nosotros, sino está de cara a quienes hoy no gobiernan. Así que no, fue un poco esa charla, porque habremos estado charlando una hora con el bloque, porque bueno, después yo me tuve que ir puntualmente a labor y ya después afrontamos la sesión, pero una charla tranquila. Sí. Ahora, ¿era necesario llegar a esta instancia? No, a ver, yo creo que no, yo lo manifesté en más de una oportunidad en distintos medios de comunicación. Yo creo que había dos posibilidades. Una era solucionarlo a través de la vía institucional, en donde esta buena voluntad que mostró ayer el bloque del oficialismo, haciendo lugar sin apelar, porque también tenían la posibilidad de apelar, lo dijo el presidente del bloque, haciendo lugar. Sí, que de todos modos tienen 5 días para reunir los documentos necesarios. Exacto. Y la decisión de Descalzo va a ser apelar a. Exacto. ¿No? Pero por ahí podrían no haber acatado la decisión de la justicia, se podría haber tornado una discusión en base a esto. Creo que esta era la vía más sana y la vía más importante, cuidando un poco la institucionalidad. Creo que lo que no podía pasar era esto de que se sesione con un concejal menos, pero no para nosotros, porque la verdad es que no iba a cambiar la decisión en el momento de votar
en cualquiera de los temas que se discutieran en el Consejo Deliberante, pero creo que un poco para destacar y cuidar esto de lo que la gente eligió y de respetar las instituciones. Bueno, pero políticamente, si uno lo analiza, también para ustedes ha sido un golpe duro, porque digo que la segunda fuerza dentro del Consejo Deliberante haya tenido una banca acéfala, ¿no? Digamos, genera esa discusión también y esa preocupación por saber qué es lo que pasó. Sí, no solo eso, sino también la discusión que se genera puertas adentro, porque uno entiende que se... entre los compañeros, entre el partido, entre los que trabajaron para que Unidad Ciudadana o que el PJ tuviese 5 concejales en 5 bancas, empiezan a haber distintas opiniones sobre cómo debe resolverse el tema, qué es lo que tiene que hacer uno, qué es lo que tiene que hacer otro. Creo que en ese sentido han sido muy inteligentes desde el bloque oficialista para trasladar esa discusión a nuestro espacio, que creo que se terminó en principio definiendo, o se terminó de resolver de manera favorable. Esperemos que esto nos sirva para que sea el puntapié para empezar a trabajar en las cuestiones que realmente tiene que trabajar el Consejo Deliberante, ¿no? Momentáneamente, Nico va a seguir ocupando esa banca. En principio sí, salvo que no quiera. Pero no, hay que ver ahora cuando hagan estos 5 días hábiles que tienen para apelar la decisión de la jueza, a ver si modifican algo a corto plazo. Uh-huh. Si no, a esperar a ver qué dictamina después la jueza en base a la apelación que haga el bloque de Cambiemos. Sí, obviamente aquí ya hay un tratamiento meramente legal, ¿no? Digamos, seguirán cumplimentando todos los pasos tal cual lo establece en este caso la justicia, ¿no? Exacto. Tito, recién hablábamos del tema de salud y ayer fue uno de los momentos, si se quiere, álgido que tuvo la sesión del Consejo Deliberante cuando el Frente Renovador planteó 2 proyectos sobre los casos de meningitis uh-huh. y de estreptococo que tuvimos en la ciudad, donde señalaba, bueno, la falta de vacunación en las localidades. Hubo allí una contestación del doctor Maroli, un cruce con Peteco Morales, también lo tuvieron ustedes con Cambiemos. Y ustedes deslizaron una frase de que muchas veces estas cosas es como que les da, no sé si temor, a el oficialismo debatirlas o que los funcionarios a cargo vayan al Consejo. ¿Por qué? Sí, a ver, ayer en realidad expresábamos un poco la preocupación de que ante cada uno de estos temas, que por ahí surgen a través de los medios de comunicación, por ahí surgen a través de esto, como lo planteaste vos recién, de la realidad que se vive, por ejemplo, en la guardia del hospital, uh-huh. cuando el Consejo Deliberante o un bloque determinado por ahí recoge el guante y lo canaliza institucionalmente como corresponde a través del Consejo, aparece desde el otro lado esa postura de no, la verdad que esto no lo queremos discutir acá, vamos a mandarlo a comisión, no es tan así, por ahí se empieza a hablar de cuestiones técnicas. Obviamente que en base a la profesión que tiene cada uno, discutir técnicamente, yo se lo decía ayer a Maroli, por ejemplo, obviamente que debemos respetar los conocimientos que él tiene como médico. Ahora, acá de lo que se está hablando es de dar la discusión desde el ámbito político. ¿Por qué? Porque quienes estamos en el Consejo Deliberante traccionamos la política constantemente. Entonces, un poco el reclamo era que no hagan oídos sordos a estas cosas que se plantean, que el tema de salud ha sido en estos últimos 2 años y medio, un poquito más, ha sido un tema central con lo que ha pasado con Davio, con lo que ha pasado con las vacunas, con lo que ha pasado con la guardia del hospital, con lo que ha pasado con los trabajadores. O sea, ha sido siempre un motivo de discusión y nunca hemos llegado a tomar una definición sobre muchos de los temas que se plantearon. ¿Por qué? Porque se patea, porque se manda en el archivo, porque desde las comisiones salen con un despacho y no regresan como tienen que regresar. Y creo que es un poco el respeto que hay que darle a la gente con cuestiones como la que mencionaban ustedes hoy, que hay gente que va a las 6:30, 7 de la mañana para ser atendida y no puede ser atendida por problemas internos o de conducción que tienen que ver con, en este caso, con el hospital. Ahora, ayer en el Consejo, tanto Maroli como Descalzo,
dieron la explicación salvando la situación de salud de Varadero. Entonces digo, ¿por qué si lo pueden dar dentro del ámbito del Consejo Deliberante, no los funcionarios responsables de las áreas se atreven a ir a las comisiones? Es como contradictorio eso, ¿no? Me parece que es más un juego político de no ceder, algo por tener hoy una mayoría que es circunstancial, que es en base a lo que salió en las elecciones, a cómo quedó conformado el Consejo Deliberante, pero que es como que está siempre esa discusión sobre esto te lo apruebo, esto no te lo apruebo, o esto creo que lo tenemos que... O sea, con la devolución que tengo como concejal ya está, y es mi verdad, y no va a pasar. Y muchas veces fortalece la democracia e inclusive le brinda a quien tiene la posibilidad de tomar las determinaciones, que es el Ejecutivo, escuchar los reclamos del otro, escuchar los medios de comunicación, escuchar las distintas opiniones para después aplicar o no lo que entiende que tiene que hacer, porque en eso también tenemos que ser respetuosos. La gente eligió un gobierno y ese gobierno tiene que tomar las determinaciones en base a lo que piense. Bueno, en un momento Descanso dijo que ustedes pretenden ver catástrofes dentro del gobierno. Sí, igual estas situaciones que mencionaba recién Tito con respecto al, por ahí, al juego político que se ve que se hace en el Consejo con distintas situaciones, lo que nosotros vemos que siempre se da en el ámbito social. Uh-huh. Cuando para los que menos tienen, para los que por ahí la están pasando mal, por ahí con problemas del tema del hospital, de la salud, todo tema sensible de la sociedad, ante los que menos recursos tienen, siempre hay un debate y siempre lo que dilatan. Porque hay cosas que vos tenés que tratar de aprobarlo lo antes posible para que se pueda llevar a cabo, a poder llevar una solución. Y lo que plantean a la comisión y se terminan adelantando las cosas son ellos. Al tener la mayoría automática en el Consejo, te lo aprueban, te lo mandan a comisión, ya demora una semana más, unos días más, y hay cosas que realmente, Danilo, necesitan tener soluciones inmediatas porque está la gente en el medio. Claro. Entonces, en los temas sensibles de lo que es la sociedad o todo lo que tiene que ver con el tema social, es lo que más se dilata desde el Consejo porque lo termina mandando a una comisión o no termina teniendo una resolución. Uh-huh. En los temas más sensibles, generalmente. Bueno, eso también fue un tema de debate cuando Leticia Uriet plantea ayer el tema de lo de la emergencia social, habla de los comedores, de los merenderos. También fue una discusión allí que tuvo con el doctor Descalzo. Exacto. Pero es importante hacer, para analizar o para que se entienda por ahí cuál es el planteo, es importante hacerle un seguimiento legislativo. Sí. A todas estas cuestiones, porque muchas veces el proyecto que planteaba ayer Leticia desde el bloque, proyecto que hemos entrado nosotros que tienen que ver a veces con emergencias, muchas veces la dinámica del Consejo al tener la mayoría absoluta hace que se vaya por las aparte de la comisión, se vaya para algún otro lado, algún área del Ejecutivo, y que después ese expediente no vuelva más. Uh-huh. Que es un poco el pedido que yo hacía ayer, de que ese expediente vuelva, de que ese expediente, más allá de las opiniones que tenga de las distintas áreas, se apruebe o no se apruebe en el Consejo Deliberante, porque ahí sí se queda de manifiesta la voluntad política ante la gente en base a determinado tema muchas veces necesita la sociedad con respecto a distintas situaciones, algunos con la emergencia alimentaria, otros con, como pasó en su momento, la aprobación de la emergencia rural, otros con la emergencia laboral, otros con la emergencia tarifaria. Son temas que muchas veces escapan a discutir y que son importantes porque es en base a la realidad que estamos viviendo. Volviendo a la frase que yo te puntualizaba recién, porque, digamos, Descalzo lo deslizó dentro de la misma discusión que se estaba generando entre ustedes, de que para ustedes pretendían ver lo catastrófico del gobierno, que fue ahí con la chicana de Oliveri, donde dijo que solamente meteorológicamente lo ve el gobierno nacional, que habla de tormentas y demás. ¿Por qué crees que lo dijo? ¿O mira, a qué apuntaba cuando decía eso? Yo creo que es una manera de escudarse, porque nosotros en realidad, y lo hemos manifestado no solo arriba en el Consejo, sino muchas veces puertas adentro, que es la manera también de empezar a generar una autocrítica o que escuchen qué es lo que se ve desde el otro lado o con otra mirada, para que realmente no ocurran cosas que terminen siendo una catástrofe en Varadero. O sea, cuando se discutió el tema del tránsito era para evitar los accidentes que hoy tenemos. Y esto no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo.
cuando hablamos del tema inseguridad, en donde hicimos una exposición solamente mirando para atrás los hechos que habían ocurrido mes y medio para atrás, no dos años, sino mes y medio para atrás, era para que se tomen las decisiones que se tengan que tomar, porque en cualquier momento ocurría algo grave, y no ocurrió acá, y ocurrió en San Pedro, y con gente involucrada de Varadero. Entonces, es para que se tome conciencia de que esto no es una expresión de deseo de un espacio político, para que se tome conciencia de que, en realidad, tenemos que aportar nosotros desde el lado que en el que estamos, con la responsabilidad que tenemos, y tomar algunas de las opiniones o de los pensamientos que tiene, en este caso, la oposición, para que la pueda aplicar el oficialismo, y que en realidad contenga a todos los vecinos, que bajen los índices de delito en nuestra ciudad, para que se pueda controlar el tránsito y que la gente no sienta que la medida que toma el gobierno es una medida en contra de la gente, sino que tiene que ver con la precaución. Para analizar realmente que lo que ha pasado en Varadero con respecto al trabajo, se han cerrado dos fábricas importantes, y ahí estamos hablando de que se termina la concesión, por ejemplo, de Cincovial en los trabajadores de la construcción, en donde ahí estamos hablando de casi alrededor de 100 puestos de trabajo más. Entonces, todas esas cosas deben analizarse de los distintos espacios políticos para defender el trabajo, para defender las políticas que lleven adelante para cuidar a la gente. O sea, nosotros lo miramos desde otro lado. Sabemos que es difícil, que muchas veces se entiende o se ve o se piensa que es para especulación política, pero lo que menos uno quiere es que ocurran cosas que terminen haciéndole mal a Varadero, porque si se muere o se mata un chico en un accidente de tránsito, si se mata a un vecino cuando se le va a robar, o si una persona pierde el trabajo, la verdad que no gana ningún espacio político, la termina pasando mal la gente, sufren las familias, y creo que entre todos tenemos que laburar para que eso no pase. Tito, otro tema de debate fue la licencia de la intendente Antoni Hebik, donde vos hiciste la exposición ayer. Otra vez ha solicitado licencia a partir del 17 de octubre hasta el 30 del mismo mes. Bueno, tu posicionamiento y la del bloque fue de no aprobar la misma. Sí, esto no tiene que ver con una cuestión legal. Lo separamos en dos. Hubo una licencia que fue la de Pousa, y la otra la de la intendente municipal. Lo que planteamos con la licencia de Pousa es que ha tenido una particularidad este Consejo Liberante desde que está esta gestión, en donde cuestiones que eran normales y licencias que se tomaban como normales entre los concejales ha traído mucha discusión. Lo de Pousa con Maroli, lo que hemos vivido últimamente con el tema de la licencia de Carossi, sí, con tener una banca menos. Entonces, lo que nosotros planteamos en labor fue, bueno, busquemos, más allá de lo que nos dice la ley orgánica, el reglamento interno, pongámonos de acuerdo en una modalidad en donde no exista aprovechamiento político, mayoría circunstancial, en donde realmente entendamos de que es necesario, para fortalecer las instituciones, determinado parámetro o manera de aprobar las licencias con respecto a los concejales. Con respecto a la licencia de la intendenta, no tiene que ver con lo legal. Sí creo que tiene que ver con lo ético o con lo moral. Nosotros, en la última licencia que se había planteado, no la aprobamos. En esta licencia entendemos que tampoco. Creemos que cuando uno llega a los lugares importantes y de conducción en el municipio o en una ciudad, tiene que ser el reflejo un poco de los trabajadores que va a tener que conducir, o que va a tener que contener, o que va a tener que manejar, ¿no? Y creo que la posibilidad de tomarse 3, 4, 5 licencias al año, los trabajadores municipales no la tienen, ningún trabajador la tiene, y vuelvo a repetir, no es una discusión de lo legal, es una discusión desde lo ético y lo moral. Nosotros entendíamos de que no era necesario, hubo bloques que entendieron que sí, y tampoco quisimos hacer tampoco una
una discusión que era un caso de vida o muerte, sí entendemos que es un poco la responsabilidad que teníamos y la manifestamos ayer en el Consejo Deliberante. ¿No es para también pasarle un poco factura al oficialismo, decir, bueno, ustedes nos tuvieron en vilo con la licencia de Carozzi y ahora nos piden que aprobemos la de Anthony Hevik? No, porque en realidad sabíamos que la licencia se iba a dar, o sea, lo planteamos en labor, sabíamos cuál era la postura del bloque del Frente Renovador, que era apoyar esa licencia, o sea que creo que se discutió inclusive antes de que vuelva Tito a la banca. O sea, era imposible recuperar las Malvinas con los soldados que teníamos. O sea, simplemente fue porque realmente sentíamos que era así y que en realidad no tenía que ver con una discusión de lo legal, sino que se le estaba, en cierta forma, faltando el respeto al empleado municipal o a la gente que vos tenés la posibilidad por 4 años de conducir. No, simplemente fue esa apreciación. Bueno, un tema polémico fue la rescisión del contrato de el Balneario Sur que tiene a cargo Jorge Lema. Digamos, ustedes defendieron un poco la situación ahí. El oficialismo se plantó en rescindir ese contrato porque dijo que no se dio cumplimiento. Lo primero que quiero saber es qué es lo que conocían ustedes y por qué la defensa, digamos, que todavía se mantenga por lo menos hasta fin de año esa concesión. No, por ahí el tema de la defensa, algo que también Leticia ayer lo planteaba en la sesión, donde mediante una comisión que se había formado en su momento para ver el tema de Lema, se venía planteando desde principio de año, que yo empecé a cubrir fines de diciembre, ya se venía planteando de poder citarlo o poder ver qué se iba a hacer con Lema por el tema de la situación que ellos querían sacarle la concesión porque no había cumplido algunos requisitos del contrato y demás, donde en el medio también se evaluaba de que había tenido un problema con las inundaciones. Entonces nosotros ya queríamos ir viéndolo con antemano a esto para ver si se trataba de una solución donde no pase lo que terminó pasando, que a día de empezar la temporada se esté hablando de sacarle la concesión a Lema, sino uh-huh. tratar. Sí, y desde el punto de vista, desde la argumentación con respecto a lo que debía cumplir en las condiciones, en el pliego, la verdad que no tuvimos una discusión. Digamos, las posiciones eran muy cercanas. Era real, no cumplió con lo que debía hacer. Exacto. En ese sentido, nosotros entendíamos, y creo que lo manifestamos en el despacho, entendimos que realmente debería haber cumplido una serie de cosas en el transcurso en el que estuvo la posibilidad de tener la concesión, que no la cumplió. En ese sentido estábamos muy cerca en las posiciones. Lo único que nosotros planteábamos es, si se le retira una concesión en octubre, esa afrontando, teniendo la posibilidad de tener una temporada en el medio, hagámoslo después de que pase la temporada. Simplemente fue esa discusión. No entendíamos de que en realidad había argumento para poder dejárselo, más allá de lo manifestado puntualmente por Lema. Ahora, lo que Verónica Pena me decía ayer, cuando terminaba la sesión, es nosotros les dimos la oportunidad de que reviera, charlamos con él, incluso también parte de ustedes estuvo esa reunión, y dijo, no cumplió nunca con lo que debía hacer. Pero inclusive también había una cuestión de habilitación. Exacto. En donde, en el caso de que ocurriese algo, el municipio es responsable sobre eso. Solidariamente porque, responsable. Exacto. Sí, no, había un montón de cuestiones. Lo único que nosotros decíamos es, teniendo en cuenta de que no solo para el involucrado, ¿me entendés?, por quién nosotros teníamos que tomar la decisión, sino también por la gente que viene de afuera, uh-huh. que va a ser muy difícil, que bueno, hubo ahí una posición del oficialismo de sostenerlo, aunque sea cerrado por la temporada, hasta que... Bueno, yo lo que consideré inviable, y que digo, a lo mejor nos estamos apresurando, pero yo digo, ¿quién va, una institución de bien público, va a querer tomar eso en las condiciones que está con todos estos argumentos que el oficialismo ha dado? Imposible. Por eso nosotros decíamos de que pase la temporada, que se trabaje después de que termina la temporada, durante parte del año, para que puedan proyectar, programar y poner en condiciones eso para... Inclusive... también trabajando en las condiciones a quién se lo va a dar, porque hacer 12 cabañas, hacer todo lo que decía
las condiciones o el pliego, es medio complicado en la situación. Sí, pero también lo que uno entiende es, en esas condiciones y con los problemas de habilitación y demás, tampoco puede funcionar. No, totalmente, totalmente. Es lo que también en la sesión se le remarcó, donde también tuvieron 3 años. Yo, como para decir, bueno, si no puede estar en esas condiciones, bisecto hace 1 año atrás, 2 años, 3 años atrás, en una clausura o cerrar las puertas, si era un riesgo para... El riesgo que está hoy es el mismo riesgo que estaba hace unos meses atrás, 1 año atrás. Entonces, si vos fuiste gobierno, sos gobierno hace 3 años, hubiese actuado ante una inspección, cerrar con un candado y listo. Uh-huh. Porque los fundamentos que están dando hoy con el tema de la situación, de cómo está el lugar, viene estando así hace tiempo. Ahora, ¿y qué pasa con la gente que trabajaba también en ese lugar? Que ese es otro problema. Porque, bueno, Maroli también ayer mencionó que había empleados en negro. Sí, eso, la verdad que desconocemos. Sí, fue un tema que también nosotros planteábamos porque en ese sentido entendíamos que como Consejo Deliberante debíamos ser cauteloso con eso. Se hablaba, creo que había 4 personas trabajando que articulaban entre lo que es temporada y lo que no es temporada. Después se habló que esas personas realmente estaban en relación de dependencia con la empresa particular que tiene puntualmente Lema y que no tenían nada que ver con el trabajo en el balneario. Así que fue todo bastante confuso. Que bueno, nosotros planteamos en algún momento esto de ver de qué manera se contenía esas 4 personas para que no se queden sin trabajo. Pero bueno, fue la decisión que se tomó ayer en el Consejo. Nosotros presentamos un despacho dividido. Ese despacho, bueno, no prosperó. Creo que inclusive el Frente Renovador creo que votó. Sí, votó dividido. Paniagua votó en consonancia con el oficialismo y Peteco y Greco con ustedes. Así que bueno, se determinará lo que, o se llevará adelante la determinación que en este caso votó la mayoría del Consejo a través del bloque de Cambiemos. Bueno, viste, es como la escuela, saco la hojita. Yo la verdad que ayer cuando hablábamos de esto, Nico se ríe porque dice, escuché cuando le hacían las notas a las jubiladas ayer en la mañana en el banco. ¿52 lucas van a ganar? Así parece, ¿no? Cuando se incremente el tema de los acuerdos salariales. Exactamente, porque, a ver, nosotros hablábamos ayer por la mañana de que obviamente esto tiene que ver con el equivalente a los acuerdos que se hicieron con la municipalidad. Momentáneamente ustedes tienen los sueldos congelados, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, el oficialismo lo que propuso era el aumento de sueldos y congelarlo de los funcionarios y demás. Ahora, yo lo que pregunto es esto, ¿no pueden hacer un esfuerzo para ganar menos? ¿De qué manera? ¿De qué manera ganamos menos? Eso, a ver, en realidad eso se regula a través de la ley orgánica. O sea, regula el sueldo de los concejales, regula el sueldo de la intendente. Es algo que en base al incremento que van teniendo los empleados municipales, o sea, no lo regulamos nosotros. En realidad se regula en base a lo que dice la ley. Sí, bueno, pero ustedes tienen la posibilidad de votar entre 1 o 3 sueldos y medio el equivalente a lo que aumenta el sueldo, claro, del empleado municipal. Lo que pasa es que eso no está establecido desde ahora, está establecido desde... debe hacer por lo menos 8 años, uh-huh, que está establecido de esta forma, que fue la conformación del Consejo anterior, en donde ahí también se había generado una discusión sobre esto, porque en realidad el Consejo Deliberante, o los concejales en ese momento estaban realmente desfasados, que fue el salto que se hizo en la gestión de Carosi, que estuvo Nano, estaba Rod y Fabio en el Consejo Deliberante, y que se actualizaron en ese momento los valores. Y ahí está la discusión también sobre si realmente el está bien retribuido o no el sueldo de concejal. Y porque yo digo, vos tenés tipos que no van nunca al Consejo Deliberante, por ejemplo. Sí. Y a ver, y decime, ¿quién de los concejales va a decir, bueno, dejo mi actividad privada para dedicarme de lleno al Consejo Deliberante? Por eso, a ver, yo creo que es importante... Pasa por una cuestión también de pensamiento ético. Mirá, hay una posición muy marcada en la gente por un montón de cosas que han pasado, en donde se desestima la política, en donde todo el que entre a la política entra para llevarse algo que no es de él, muchas veces avalado por actitudes que han tenido muchos dirigentes políticos. Lo mismo pasa en el sindicalismo.
Yo creo que esto tiene que ver con una vocación, con una voluntad de... Nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos actividad privada y la verdad que cuando terminamos nuestra actividad privada podríamos tranquilamente irnos a la casa, a disfrutar con la familia, a estar con los hijos, a salir a comer con, no sé, con la esposa. Y sin embargo, traccionamos la actividad política, que muchas veces tiene el doble de exposición, que muchas veces tiene... Y yo creo que eso está bien que sea bien remunerado. Y más cuando dentro de la actividad política vos lo volcás muchas veces a la sociedad. Uh-huh. Porque... Bueno, pero yo creo que ahí me da a mí la sensación de que, digamos, es el Estado el que debe velar por los derechos de la gente. Exacto. Ustedes están para legislar, para ser la voz de la comunidad en el Consejo Deliberante. Digo, si ustedes van a hacer lo que el Estado no cumple con sus sueldos... Pero es lo que muchas veces pasa. A ver, muchas veces pasa eso. Pasa, por ejemplo, con las actividades deportivas, pasa con las actividades sociales. Muchas veces la gente entiende que el Consejo Deliberante no solo es la caja de resonancia para resolver problemas desde el institucional, sino que muchas veces se contienen las necesidades de ahí. Hay muchos concejales que no sé si está bien o está mal. Pero cuando alguien viene con una necesidad, sí, está en la decisión de uno. O sea, nosotros, y esto, a ver, es la primera vez que lo digo y no nos ha visto nunca una foto ni nada. Pero nosotros por fin de semana, desde nuestro espacio, desde nuestra agrupación, tratamos de contener 300 porciones de comida. Uh-huh. Y no nos sacamos nunca una foto ni salimos a ningún lado porque entendemos que es una responsabilidad y que con eso no se juega. O sea, si a mí como dirigente político me nace esto de salir a contener o entiendo de que es necesario, pasa con... Lo hacemos desde nuestra agrupación, no tenemos la necesidad de mostrarlo, pero sí es algo que... Cuando se ponen estas discusiones arriba de la mesa, es importante que se sepa que muchas veces uno trata de contener a las instituciones deportivas. Mirá, pasó la otra vuelta, fuimos a una cena en el Club Rivadavia, en donde el municipio entregó un subsidio de 12.000 pesos. Nosotros hicimos dos juegos de camiseta y colaboramos, por ejemplo, con el transporte para los jugadores. Y estuvimos un poquito por encima casi con el valor. Y vos me decís, ¿eso de dónde sale? Y sale de ahí. O sea, nosotros entendemos que la actividad política tiene que ver con también devolverle un poco a la sociedad. Muchas veces no alcanza. Claro, bueno, pero yo también pienso a veces, digo, bueno, devolvámosle ganando menos. Sí, sí, a ver, puede ser también. Porque yo digo, pienso en el empleado municipal que gana 12.000 pesos y vos decís, está... todo el día full time, no sé, no quiero citar ejemplos, pero digo, qué sé yo, el que corre atrás del camión de la basura, se recorre kilómetros y kilómetros y gana 12.000 pesos por mes, vos decís, bueno, y los concejales ganan 52.000. Sí, pero vos sabés que yo creo que debería ser al revés, yo creo que quien tiene la posibilidad del Consejo Deliberante, o en este caso quien tiene la posibilidad desde el Departamento Ejecutivo, debería articular los medios que sean necesarios para que las paritarias, me entendés, con los empleados municipales, sean lo que tienen que ser, no acuerdos no remunerativos, que esos aumentos que tienen tributen como tienen que tributar, que tributen para el aguinaldo, que tributen para las horas extras, que tributen, o sea, creo que ese es el rol que debe tener un dirigente político para cuidar el empleado municipal, que realmente se lo valore por el laburo que hace, que se le reconozca no solo en plata, sino también las condiciones. Y es una discusión extensa, es larga. No todo el mundo, más allá de que cobre 20.000, 30.000, 50.000 pesos, está dispuesto a sentarse en el Consejo Deliberante, a discutir, a recibir a la gente, a salir de la casa y que la gente... O sea, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y no sé si está mal que el que esté dispuesto a hacerlo... tengo una retribución que después, bueno, te vuelvo a repetir, sale de lo que marca. En base al... Sí, sale de lo que marca la ley, ¿viste? Y si hay una discusión mañana, o si instala una discusión en el Consejo Deliberante en donde
no sé, hay que reducirse el sueldo. Y bueno, se discutirá, se hará, veremos qué piensa cada uno. Sí te digo que muchas veces es una herramienta fundamental que vuelve a la sociedad. Hay algunos lo ven así, otros no lo ven así. Algunos que lo ponen un peso para nada. Totalmente, otros no lo ven así, por eso te digo, uno habla desde la experiencia que tiene uno o de lo que le ha tocado vivir en este caso en los últimos 10 años, a mí en los últimos 10 años en el Consejo Liberante. Gracias a los dos por haber venido. No, gracias a vos. Ayer algunos concejales estaban muy enojados con mis comentarios de la mañana. Es más, uno sacó el recibo de sueldo del bolsillo y me dijo, acá lo tenés para que lo publiques, que yo no gano 52.000. Bueno, no, qué sé yo. Es el pensamiento de cada uno. Yo digo, lo pienso de esta manera porque, insisto, sigo pensando en los trabajadores, y más que nada en el oficialismo, que ha hablado siempre de la austeridad. Y digo, bueno, son los primeros que después levantan la mano para aumentarse los sueldos. ¿No? Yo creo que no hay que enojarse, yo creo que son, cada tema que se ponga en discusión y que tenga que ver con la discusión política o con las decisiones políticas, sea del periodismo, sea de la gente, sea lo que sea, hay que ponerla arriba de la mesa y discutirla, y después, bueno, cuando sean los procesos eleccionarios, la gente decidirá y verá qué es lo que elige, si esta gestión hizo bien las cosas o no, o si entiende que es necesario buscar otra alternativa u otro camino. Gracias a los dos por venir. No, gracias a vos, Daniel. Esteban Tito Sancio y Nicolás Moreira, los concejales del Frente para la Victoria en los estudios de la radio. Ya venimos. Había una historia oculta que no sabía el fulano, y era que al supuesto novio se le caía la mano. Cada mañana hay un espacio donde informarse. Cada mañana hay un lugar donde escucharse. Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio. Las 24 horas. Solo lo que te gusta. Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras su nombre mil veces. Comunicate con nosotros. 483-583. Déjanos un mensaje en el contestador. Para comentarte respecto al paso a nivel. Te hablo porque hay un carrito perdido. Quisieron arreglar y es un desastre. Un feliz cumpleaños con toda tu familia. Muchos besos, muchos cariños. Están cerrando la barrera, por favor, a ver qué es lo que se puede hacer. Tu radio siempre te escucha. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio. Las 24 horas. Solo lo que te gusta. Tienda Mi Casa recibe la estación del color con el mejor surtido en indumentaria para toda la familia. Remeras de algodón, de modal y deportivas en todos los talles, con la calidad de siempre. Además, calzas de todo tipo, cortas, pescadoras, largas, en colores surtidos y estampadas. Bombachas de campo lisas, alforzadas, de poplín, en talles comunes y especiales. Jeans elastizados para dama, hombre y niños. Blusas, camisolas, short y toda la moda primavera-verano. Lo más actual en calzado deportivo y nuestros rubros de siempre. Perfumería, librería, juguetería. Atendemos todas las tarjetas sin recargo. Crédito argentino en plan ahora 12 descuentos en efectivo. Sábados abierto todo el día, domingos mediodía. Te esperamos en Sánchez de Bustamante 2545. Teléfono 485258. Tienda Mi Casa. Orgullosamente baraderense, llega a tu hogar la pureza del agua nuestra. Sin arsénico, baja en sodio, potabilizada para vos. Porque es nuestra. Porque es tuya. Porque es mía. Mamma mía, here I go again. My, how can I resist you? Agua mía, agua pura en botellones. Pedila al 486-000 o por mensajes al 1547-9755. Además, aguas saborizadas de la Fundación Favaloro y soda descartable. Agua mía. Mamma mía. Bolaños 2265. Agua mía, el agua pura de nuestro pueblo. Mamma.
Restobar Martinesa. El mundo hecho milanesa. A la comida argenta más rica le sumamos el toque personal nuestro para que encuentres la que más te guste. Milanesas de ternera, pollo, pescado, cerdo y soja en sus más variadas formas de hacerlas. Y ahora agregamos pastas con elaboración propia. Más de 15 variedades de salsas. Martinesa, el primer restaurante de milanesa de Varadero, del cordobés Pousa, San Martín 1186. Teléfono 480403. 1, 2, 3, 4. Vitos Restobar en San Martín y Rodríguez. Tu esquina tradicional. Vení, conocé y disfrutá nuestra nueva carta, nueva propuesta y nuevo chef. Desde ahora incluimos deliciosas hamburguesas y pizzas caseras, además de los deliciosos platos elaborados pensados para vos. No te pierdas nuestro happy hour de jueves a domingo en tragos y cerveza artesanal. Seguinos en nuestra fanpage y sumate a nuestro club Vitos para obtener beneficios especiales. Todos los días te sorprendemos con una nueva sugerencia y nuestro menú ejecutivo a solo 145 pesos de lunes a viernes. Vitos Restobar. Creamos tus momentos en San Martín y Rodríguez. Reservas y delivery al 486-010. Para un mundo virtual que crece día a día, somos la respuesta real al nivel de tus expectativas. DC Servicios Informáticos. Más de 10 años de trayectoria marcando la diferencia a tu favor. Venta de computadoras, accesorios e insumos, PC, notebooks, monitores, impresoras, tablet, celulares, GPS y más de 500 artículos de tecnología. En DC tenemos lo que existe y si no lo tenemos, te lo conseguimos. Servicio técnico, servicio de carga y actualización de mapas para GPS Garmin. Todas las tarjetas de crédito y débito hasta 50 cuotas. Todos los días, 3 cuotas sin interés. Jueves, viernes y sábados, 12 o 18 cuotas sin interés. DC Servicios Informáticos. Servicios Informáticos. Gascón 563 Varadero. Teléfono 480-312. Móvil 1560.